Juan Carlos Farrer era un hombre, era abogado, era de línea nerviosa, ¿eh? No era un hombre que se diga tranquilo, de esos tranquilos, era un poquitito nervioso. Pero después de un trato muy bueno y sobre todo para su vecino, él como abogado, a algunos vecinos le dio un consejo y lo defendió y no le cobró. Ese es el asunto, un hombre bastante desinteresado. Primero corresponde señalar es que era un hombre del siglo XIX. O sea, Ferreira nace en 1872. Y cuando uno recuerda que muere en 1958, transcurrió mucho tiempo. Tal vez las claves de algunas incomprensiones y tal vez las claves de algunas maneras de entenderlo pueden venir por ahí. Es decir, alguien que era hijo de un comerciante portugués, que cuando él tiene aproximadamente 12 años, se va al Brasil a recuperar fortuna. Pocos años más tarde, él con 17 años tiene que salir a trabajar porque la situación familiar cambia completamente. Y bueno, en esas pistas, en una educación hecha con maestros y profesores particulares, en un mundo que era muy, muy diferente del nuestro, están, yo creo, que algunas de las claves donde empezar a desenredar la madeja de este personaje extraño y profundo y notable también, ¿no? Ciertas líneas del pensamiento de Ferreira tienen hoy, diríamos, una vigencia en términos de un pensamiento vivo. Simplemente el volver a Ferreira para valorar en la distancia el pensamiento, sino como un pensamiento que, digamos, tiene capacidad de interlocución, ¿verdad?, con los problemas del presente. No solo porque su pensamiento es un pensamiento vivo y actual. Sino porque es uno de los pocos filósofos que uno puede leer sin, digamos, sin manejar un gran argot, un tecnicismo filosófico. O sea, porque es muy claro. O sea, sus libros, que son transcripciones de esos alumnos, no escribió nada, digamos, en este sentido, sus libros no fue en imprenta. O sea, y tiene él en su oralidad una frescura increíble. O sea, tiene ese don que no, de que carece en general la gente que hace filosofía, que es la claridad, no caer en lo oscuro del tecnicismo. Existe, en general, diría yo, un cierto diálogo de la comunidad filosófica local con Bass, ¿no? A mediados de los 90, Miguel Andreoli publicó un volumen de homenaje a Bass y allí participó prácticamente la totalidad de la comunidad filosófica nacional, digamos, radicada en el país, algunos en el extranjero, que muestran esa posibilidad de diálogo más allá del paso del tiempo. Año de conmemoración, de recuerdo de los 50 años de la muerte, aparece muchísima gente interesada en Bass Ferreira y yo creo que deberíamos empezar por allí. Es decir, aparece más gente interesada sobre Bass Ferreira de la que durante muchas décadas en Uruguay se interesaba por él, ¿no? Es decir, en esta larguísima trayectoria, yo creo que algunas pistas tenemos que tener en cuenta. Primero, Bass Ferreira no gozó
ni goza hoy, yo creo, de la unanimidad que en la emoción de los homenajes solemos atribuirle, ¿no? Es decir, a ver, si pensamos lo que fue él en sus momentos de mayor radioactividad filosófica y educativa, cuando a partir de 1913 asume la cátedra de conferencias, Baffarrera fue muy cuestionado, ¿no? Muy cuestionado. Desde la Iglesia Católica, por el padre Castro, en su libro Apuntes a la Lógica Viva, desde la izquierda, fundamentalmente la izquierda marxista, con títulos tales como Baffarrera, pedagogo burgués, de Gesualdo Sosa. Es decir, que estas aparentes unanimidades que hoy tenemos nunca fueron tales, y es lógico que así sean, porque el pensamiento de Baffarrera era bastante inclasificable, y no podemos entenderlo yendo de los rótulos que solemos usar en las discusiones al pensamiento de Baffarrera, sino al revés, tratar de pasar por Baffarrera y mirar directamente la realidad sin dejarnos traicionar por rótulos manipulativos. Queda claro que Baffarrera fue un poco tirado al olvido porque fue catalogado como un filósofo burgués. En medio de esa explosión de los 60 y los 70, en donde el tipo en sus obras trata sobre lo que él consideraba dogmatismos, y bueno, en alguna medida ve que la tendencia de esta dicotomía que hablamos entre libertad e igualdad, de quienes iban más por el lado de la igualdad, había un sesgo de autoritarismo, ¿no? En donde se imponía casi coercitivamente la redistribución, en donde queda esa imagen de que, bueno, el socialismo, que él veía que tenía ese problema de caer en estos dogmatismos que atacaban un poco las libertades individuales, ¿no? Ahora, vos lees a Baffarrera en estos momentos y parece un socialista de primera línea, digo, muchas de sus propuestas, ¿no? La tierra de habitación, o sea, él logra hacer una crítica al capitalismo en donde intenta separar lo que son tierras de producción de tierras de habitación, ¿no? Entonces dice, bueno, nadie debería pagar por ocupar una pequeña parcela de tierra en este planeta, ¿no? También lo que parece ser el germen casi de una especie de plan de emergencia. O sea, todas estas propuestas que hoy en día son consideradas a la izquierda, en su momento creo que la imagen que primó, ya que Baffarrera, que aparte lo dice claramente en varios pasajes de sus obras, él termina defendiendo, en última instancia, la libertad individual, algo así como no podemos tener un colectivo sano si no priorizamos las libertades individuales. Yo tendría 16, 17 años. Y limpiaba la casa. Los viernes hacía de cocinera, que la cocinera tenía su día libre. Y cocinaba lo que la señora me mandaba. Casi siempre era puchero, como te dije, con carne picada, y los buñuelos de flor de zapallo. Yo con él poco y nada, nunca hablé.